Con 5 redes integradas de salud y un solo gerente, el departamento de Santander aspira a superar la crisis hospitalaria que se vive en la actualidad. Lo que nosotros le estamos diciendo a los alcaldes no es que no vamos a dejar prestación de servicios, todo lo contrario, vamos a dejar unos nodos de atención primaria en salud, asistenciales, que permitan urgencias de prioridad, servicios de consulta por telemedicina, de tal manera que podamos realmente hacer que cada uno de los clientes y de esa población enferma en cada uno de los diferentes municipios se sienta mejor atendida. Realmente es una reorganización de la red y no es una cesación de servicios en cada uno de los diferentes municipios. La novedosa propuesta será presentada al Ministerio de Salud y a los 87 alcaldes del departamento para su respectiva aprobación e implementación.